Hace unos años, Auronplay, que supongo que lo conoceréis, lógicamente, sí, 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 os hizo un vídeo. ¿Vosotros cómo lo tomasteis? Pues... Muy buena, ¿qué pasa, familia? Hoy tenemos a los invitados más que especiales. Aquí tenemos a Dex y Nao. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis activos o no? Mucho. Activo. Tenemos aquí paparazzi y todo, ¿eh? Increíble. Mira, mira, mira los paparazzi. No nos dejan en paz. Esto es increíble, familia. Los número uno ahora mismo. Me he metido en vuestro canal de YouTube y es espectacular la repercusión que tenéis. ¿A que sí? Sí, y eso pues no sí, me encanta, vamos. Tenéis, atento porque os voy a dar datos, ¿eh? Tenéis 7 millones de suscriptores, que cuando salga el Van Mowgli se va a ir a 10. O sea, os van a dar el disco de diamante ese. Hola. Tenéis 7 vídeos, que esto a lo mejor ni lo sabéis, con más de 100 millones de visitas. 7 vídeos. 135 vídeos con más de 1 millón de visitas. Tenéis 2,5 billones de visitas también, ¿no? Sí. Y hay que tener en cuenta de que en el mundo hay 7,5 billones. O sea, ese que va por ahí está suscrito. Seguro. Y si no, es un anónimo. Verificadísimo. Y nada, los número uno ahora mismo, se han sacado un disco, han sido número uno en México, en Colombia, ¿no? En Argentina, en España, por todos lados, ¿no? Pues sí, y el apoyo que nos dan siempre nuestros fans es algo que es de admirar. Pues sí, porque todo esto al fin y al cabo lo empezamos haciendo porque nos gustaba, claro. Y que ver tanto apoyo, o sea, que tú mismo acabas de decirlo, o sea... No, es espectacular. O sea, yo sinceramente, yo sabía que erais conocidos y todo el rollo, porque yo sigo desde hace muchísimo tiempo, como he dicho antes, porque empezaste subiendo vídeo tú, ¿verdad? Exacto, yo empecé solo subiendo un videoclip con Iván Troyano y Santos Real, que son dos chicos también de Tenerife. Iván Troyano es un amigo nuestro de toda la vida y luego grabé otra canción yo solo y grabé otra y luego pues unió Nao y empezamos a hacer covers y sí, 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 sí. Luego con los temas propios hicimos el disco y ahora estamos con los conciertos. Sí, eso, también tenéis un libro, tenéis disco, es que, a ver, yo sabía que erais conocidos, pero cuando me puse ahí a investigar dije yo, espera un segundo, que esta gente son los Cristiano Ronaldo y voy a meter Cristiano Ronaldo y Messi de la música en el coche, a ver si va a reventar los cristales con tanta repercusión. Y hay que decir que él es un fan de la Batalla de los Gallos también. Uf. Pero muy, muy seguidor, vaya. Muy seguidor. Supongo que será fan del Menos Flow, porque si no... Vamos, vamos. Le encanta. Ya... Bueno, a mí también, Para comparar, para que la gente sepa, me metí en el canal de David Bisbal y David Bisbal no tiene ni la tercera parte de vuestra repercusión. O sea, esto es acojonante. Sí, lo es. Realmente sí, o sea... Porque ver a tantos artistas que nosotros seguimos, que consideramos hasta referentes incluso, claro, claro, claro. Y ver... que nosotros tenemos más repercusión a nivel de... De número. Exacto, en internet. Pues es totalmente... No cabe en nuestra cabeza. Y claro, sin palabras, como puedes ver que no nos podemos expresar por lo que sentimos, ¿no? Pues bueno, Mowgli, nosotros tenemos un regalo para ti. ¿Cómo que tenéis un regalo? ¿Esto qué? Dos, sí, tenemos sí. ¿Dos regalos? Exacto. Pues decías que teníamos discos y libros, pues... Hostia, Dios. Tenemos. Esto es espectacular, esto es espectacular, gente. Aparte son magos. O sea, estos son magos también, ¿o qué? Increíble, muchísimas gracias, ¿eh? Ahora me lo tendréis que firmar, ¿eh? Sí, claro, hombre. Encantado. Pues seguimos por aquí, familia, dando vueltas por las carreteras. Pónmelo ahí, Alex, ponlo por ahí. Claro. Brutal, ¿eh? Ya ha tocado Mowgli Ho, ya disco de platino triple. Ya está, ya. Eso es lo malo de montarse en el Van Mowgli, que a partir de aquí todo es ya para abajo, pero bueno. 1,000, 2,000, 3,000. Y nada, ¿por qué creéis que tenéis esa repercusión? ¿Por qué creéis que tenéis esos números y ese éxito, tío? Pues... Sinceramente. Es un poco... A ver, es por supuesto que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? O sea, todo lo que... trabajamos muy duro por lo que estamos haciendo. Además, somos muy constantes. Desde que hemos empezado no hay un momento de que tú digas, bueno, aquí han parado un poco. Seguimos siempre trabajando con ilusión con lo que estamos haciendo. Pero es que lo más importante es ser uno mismo. O sea, tú nos estás viendo aquí, nos estás viendo en los conciertos, nos ves en nuestros vídeos y nos ves en nuestra vida normal y somos igual. O sea, no, a mí me encanta, y os lo juro, tío, que es de las pocas personas, bueno, voy a quedar mal con el resto, pero que siento admiración de verdad, porque os sigo desde hace muchísimo tiempo, antes de que fueseis tan conocidos, y digo, coño, me hace una ilusión tremenda. Y todo esto ha surgido porque el otro día le escribí a él, le puse eres un máquina, por Instagram, y me contestó a través de... De Nao. Me contestó, verificado, y dije yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y yo fui corriendo, mira delantero lo que me han dicho. Empezaste subiendo vídeos, puede ser, de haciendo covers, de Nicky Jam, de Kyle el Dandy, sí, de Juan Magán, etcétera, que esos fueron los primeros que yo vi, porque te vi a ti ahí súper chiquitillo, sí, tal. Sí, estábamos que... Sí, sí.
¿Enano, si, si somos pequeños, más aún. Antes erais más parejos, ¿verdad? Sí. ¿De altura? O sea, solo que Nau yo pegué un estirón. Y... Este es el primo de Pau Gasol, ¿eh? Nau Gasol, ¿eh? Nau Gasol. Y claro, y ¿alguno de esos artistas a los que le habéis hecho covers alguna vez os ha escrito? Porque yo supongo que si... Mira. Pues yo sí. Supongo que si tú le haces un cover a Nicky Jam y el vídeo coge la misma repercusión que el original, Nicky Jam se enterará, ¿no? Pues algunos de los que sí hemos hecho covers nos han contestado, bueno, la mayoría. Hemos hecho covers de Wisin, que nos ha contestado en una historia que subí yo. También Cali el Dandy, Juan Magán, Sebastián Yatra, o sea... Todos, sí, ¿no? O sea... Y flipan, ¿no? Sí. Y nosotros, el doble, el triple, porque ver de repente que haces un cover de un artista que te gusta, lo haces porque te gusta su canción, y ver que te contesta, te felicita, le dice que lo, te dice que lo haces bien, todo eso impacta de verdad. Joder, no, impacta. Es más, tenemos una anécdota, que nosotros hicimos un cover de Por fin te encontré, que es una canción de Cali el Dandy, sí. Juan Magán y Sebastián Yatra, que todos nos contestaron y nos retuitearon. Pues la primera vez que vimos a Sebastián Yatra, nada más vernos, dijo, dile Nau, porque es una cosa que yo digo en la canción. Y nosotros nos quedamos de piedra. Sí, sí, porque, sí. Sí. Saber que ya... Pero ellos son anónimos al lado, a la vuelta. Claro. Son unos... Tú fuiste el primero en subir vídeo, ¿no? Sí. Con 8 años creo que fue el primer vídeo que subiste, ¿no? Sí, con 7 y con 8. Con 8 tenía. Tenías 8 ya cuando... Sí, porque lo grabé con 7 años, pero lo subí con 8. ¿Y tú pensabas que iba a ocurrir todo esto? No, es que... Primero ni pensaba que iba a subir un videoclip a un canal de YouTube. Y segundo, ya que nos haya llevado a donde estamos ahora, a estar hablando contigo, a tener tantos fans, es algo que era impensable para nosotros y es increíble para nosotros ahora mismo. Es espectacular. ¿Y qué sentís cuando veis vuestros primeros vídeos? ¿Reí o qué? Pues nos hace gracia porque éramos tan pequeñitos, bueno, que lo seguimos siendo, pero éramos muy pequeñitos, hemos pegado un cambio bastante, bastante grande en estos 3 años que llevamos cantando juntos, que nos hace gracia, sí. Sí, o sea, yo a veces me da por mirar estos vídeos de en plan los primeros, hasta el primero de hecho, y es mirarme y pensar cómo han cambiado las cosas, de no solo físicamente, sino también en la voz. Yo ahora mismo tengo esta voz, pero antes la tenía así. lo que tal es que es verdad, ¿sabes? A mí mi voz me ha cambiado poco, porque yo siempre he tenido la voz un poco aguda. Pero bueno, o sea, a mí hasta las últimas canciones se nota el cambio. Sí. Y ver todo, sobre todo lo que me gusta fijarme es en lo... En las mejoras que ha habido con el paso del tiempo, ya sea tanto actuando como a la hora de las canciones, lo que hemos mejorado vocalmente. Las letras también, o sea, todo esto. Las letras, algunas las escribís vosotros también, ¿no? Porque yo sé que Iván sí, os sí. ayuda, ¿no? Nos ayuda Iván y Lupión, que son nuestros productores y directores artísticos también. Y nosotros también escribimos con ellos. Sí. Eso es lo mejor que se podría decir que tenemos, porque... Somos libres de poder expresarnos. Claro. Y siempre expresamos lo que sentimos en las canciones. Y por eso son tan... Y bueno, que soy hermano, ¿no? Exacto. Sí, sí. Me hacéis como... En verdad, ahora que lo pienso, soy como Wisin y Yandel, ¿no? Porque tú cantas y él rapea. O sea, tú serías Wisin y él sería Yandel, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que siempre lo hemos dicho. ¿Sí? Y con Cali y el Dandy lo mismo. Yo sería Dandy, que es el que canta, y no, Cali, que es el que rapea. Y yo el verificador, ¿no? Dentro de lo que cabe, lleváis poquito tiempo, ¿no? Llevamos 3 años. Lleváis 3 años. Que es poco, pero es mucho, porque son... A ver, es la quinta parte de mi vida, pero sí, realmente es poco, 3 años. Y habéis estado en Argentina, en México, en Colombia, habéis llenado en todos lados, habéis hecho solo lados. O sea, es que yo me lo intento imaginar en mí, que ese siempre fue mi sueño, y digo, estos niños que están cumpliendo mi sueño y yo no. Pues que se siente allí al otro lado, tío, del charco. Pues la primera vez que nos fuimos para allí, que realmente la primera vez que fuimos para América, fuimos a Estados Unidos. A Miami. A firmar un contrato con Sony Music. Sí, con Sony Latin. Exacto. Yo he visto todo. Los conocen, ¿no? Pues... Vi que estabas practicando inglés y todo, ¿no? Exacto. ¿Has aprendido algo o qué? Seguimos practicando inglés. Sí, sí. Ahí lo, ahí lo dejamos, ¿no? Of course. Pero a mí... Realmente es una emoción súper grande de cada vez que vamos a un país de América, y bueno, también cuando estamos por la península, en Canarias también, pues
es todo, todo súper emocionante. Me acuerdo todavía de, bueno, cómo olvidarlo. La primera vez que llegué a México me acuerdo de estar mirando por la ventana sonriendo. ¿Sí? Y que haya en el aeropuerto... Pero habían como 100 personas esperándonos, o sea, la primera vez que fuimos para allí. ¿Sí? Y se nota el apoyo que nos dan, ya no solo en México, en Argentina, en Colombia, aquí, en España, en todos lados. Bueno, familia, hemos tenido que parar aquí a un ladito, increíble, hace muchísimo calor, más calor que vigilando una pirámide. Pero bueno, estamos aquí de nuevo activadísimos con Alex y con Nao. Nao está aquí, que ni se lo creen, pero... ¿Te imaginas? Y nada, lo que, por donde íbamos. Os quería decir que habéis sacado libros, discos, habéis hecho giras, habéis hecho canciones para películas, etcétera. ¿Qué es lo que más ilusión os ha hecho cada uno de todo lo que habéis hecho? Yo diría que, a ver, nos ha hecho ilusión todo, pero yo diría que los conciertos de... Sí, o sea... Ver a esa gente cantando tus canciones, disfrutando con lo que estás haciendo, es... O sea, ver a que tus seguidores te apoyen tanto que... Claro. Que coreen tu nombre, se saben todas tus canciones. Por supuesto que es súper emocionante hacer canciones para películas, también hacer tu propio disco, escribir tu libro, pero en los conciertos es algo diferente porque te subes al escenario y ves a tanta gente apoyando. Bueno, tú lo sabrás, sí, vaya. Sí, también, ¿eh? Y es totalmente, vamos, es que te activa. Vale, ¿qué diferencia hay entre estar libre, o sea, porque vosotros antes ibais libre y ahora estáis con Sony Music Latin? Sí. Eso es lo máximo, eso es lo que todo el mundo sueña. ¿Qué diferencia veis? ¿Qué hay? Bueno, ahora claramente los viajes, porque con el apoyo de Sony hemos podido viajar a América, hacer todos estos conciertos y demás. Sí. También las canciones para las películas son gracias a Sony. Exacto. Pero no Sony Music, sino Sony Pictures, que también es Sony. Se nota el inglés ahí ya, ¿eh? Sí, ¿sabes cómo se dice Sony qué? ¿Sony qué? Pictures. ¡Oh, vamos, vamos! ¿Cómo está David Beckham? Uy. Pero sí, o sea, notarse se nota, pero el apoyo del público es el mismo. El mismo. O sea, de siempre han estado a muerte con nosotros. Y eso es algo que apreciamos. Exacto. Muchísimo, muchísimo. Sé que os gusta el fútbol, sobre todo a él, ¿no? Me encanta. ¿Quién es mejor de los dos jugando al fútbol? A ver, él, pero yo creo. ¿Sí? Que porque es mayor. No, él soy yo mejor. ¿Por yo? ¿Qué? Qué bueno. No, pero es verdad, llevo yo... Mucho tiempo. Desde los 4 años, tengo 15. Yo llevo desde los 4, tengo 12. Bueno, casi 13, pero tengo 12. Muy bueno. ¿Y jugáis a la consola? ¿Qué? ¿Ahora está tan de moda el Fortnite? Sí. ¿Jugáis? Ah, sí. No, sí, mucho. Sí, sí. Que soy como rollo Loli, como que soy como Lolito, ¿no? Que va, yo soy de jugar para divertirme. De hecho, yo soy de... ¿Y a qué juego jugáis? Al FIFA y al Fortnite. Al FIFA, al FIFA os reviento, ¿eh? Habrá que verlo, habrá que verlo. A mí sí, ahora no creo. No, pero FIFA y Fortnite, o sea, lo típico, vaya. Tenemos más, pero... ¿Y de qué equipo sois de fútbol? Del Tenerife. ¿Del Tenerife? ¿Del Tenerife? Pero si del Tenerife no es nadie, por Dios. Bueno. Qué broma, qué broma, qué broma, tío, de broma. Yo soy del Cádiz, ¿eh? Del Cádiz. O sea, yo estoy peor que vosotros. Bueno, no, pero si lo sigues tú, ya está. Ya si va a subir a primera y... Vamos. Ya. Si sube a primera, la emoción. Es mayor que ganar una Champions. Ya ves. Vale, hace unos años... Auronplay, que supongo que lo conoceréis, lógicamente, sí, sí, sí. Os hizo un vídeo. ¿Vosotros cómo lo tomasteis? Pues realmente a risa, porque a mí me hizo gracia el vídeo. Yo también, me reí muchísimo y yo vacilaba de eso, pero es que no, nunca vi la parte negativa en ese sentido. Que hasta ayudó, como que dicen, ¿verdad? Así que... Exacto, o sea, al fin y al cabo hay un montón de fans que dicen, pues yo les conocí por el vídeo de Auronplay y... Pues nada, fue un vídeo, nos hizo gracia. Evidentemente no fue para que nos hiciera gracia, pero... Pero nos hizo gracia. Vale, ahora tengo una pregunta que son de las que a mí me gustan. Salchea. Auronplay en su día os hizo el vídeo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que unos años después resulta que estáis en Madrid porque habéis llenado el Wizzing Center con 15.000 personas o 17.000 personas. Un saludo para Auronplay. ¿Lo invitaríais a Auronplay al concierto? Sí. A mí me da igual, la verdad. No, no, por supuesto, yo sé que da igual, pero es en plan... ¿Te reía? Aquí lo tienes. Pero no, o sea, no me hace eso, falta. Sino, buen rollo. No, por eso, buen rollo, buen rollo. Pero yo creo que realmente, pues mira, lo invitaría, claro, si puedo tener a Auronplay viéndome, pues oye, está bien. Pero creo que no tengo nada que demostrar. No, o sea, por supuesto, si soy una máquina. Tenéis vuestra carrera independiente, si no. Exacto, o sea.
Sois unos máquinas. Yo veo que siempre subís historias cantando canciones. Yo en sí, la... Y ahí es donde más me contestan los cantantes y bueno. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Y cuáles son vuestras influencias musicales? Vean, musicales. Te hablo de todas en general, porque es que me gusta todo tipo de música. Sí, y te voy a hablar de rap. Y te hablo de rap. ¿Sí? Sí, te hablo de bueno, empezamos primero por lo urbano, que es lo que más escuchamos nosotros. ¿Y lo voy a decir yo? Exacto, o sea... Vamos, es una lista que... Mira, Wisin, Nicky Jam. Nicky Jam, Daddy Yankee, Wisin, como dijo Nau, J Balvin, Ozuna, todo, bueno, ¿no? O sea... ¿Y así de rap? De rap, me flipa Blon. ¿Sí? Escucho bastante Arcano, también Akase, SFDK, Sarif. O sea, también, vaya, escucho algunos temas que tienes tú. Pero me gusta todo tipo de música y mi artista preferido es Pablo Alborán. Ah, máquina, un máquina. ¿Y qué es lo que buscáis en YouTube vosotros? Hacer... ¿Tu batalla? Está el día, ¿eh? La batalla, ¿eh? ¿Qué busco en YouTube? Pues realmente no busco, es lo que me sale en los... ¿En recomendado? Sí, porque son los vídeos que he visto y me salen vídeos de delantero. de DJ Mario, que también me gusta bastante. De... nuestro. Cada vez que saca un Bad Movie me sale el primero en recomendado. Es más, algún vídeo de batallas de rap me ha salido en recomendado. Y para mí. Pero me los he visto. Pero vaya, lo que buscamos principalmente... si te ríes, pierdes. Exacto, o sea, eso es lo que más vemos en los viajes. Y yo a veces me da por buscar informaciones, o sea, cosas de documentales y todo eso. Vamos, cosas para yo aprender, porque sí, me gusta bastante aprender en general. Vale, y así casi por último, ¿qué diríais que es lo malo de esta nueva vida que tenéis? Nada. Es que no puedo poner... O sea, nada, porque al fin y al cabo vivimos como siempre, vale, tenemos a los mismos amigos, vamos al mismo instituto. Y lo único que ha cambiado es que ahora viajamos, tenemos fans y... ¿Y estáis en el Bad Mowgli? Y una pregunta, porque vosotros seguís yendo al colegio, ¿no? Sí. Y en el colegio que seréis los líderes máximos, ¿no? Pues no, es más, somos uno más. Exacto, ¿sí? Es que no queremos ser... Nada de líder ni el... No, pero tú me entiendes, en plan de que la gente, mira, mi clase está de ese, mi clase pues no, está... Pues no. Somos uno más, lo que importa en el instituto es los exámenes, ¿no? Claro. Me voy a graduar dentro de nada de cuarto de la ESO y que bueno, que los estudios seguimos activos. y nos gustaría estudiar una carrera a ambos, la verdad. Bueno, a mí tres. Pero... ¿A ti tres? ¿Tres carreras? O sea... Una de ellas de fondo, ¿no? Que, a ver, quiero estudiar una, malísima. Pero... Ha sido mala. Yo quiero estudiar solo una carrera, pero tengo tres opciones. Para las tres a la vez. Claro. Habéis participado en tres películas, ¿no? Exacto. En Jumanji, sí. Peter Rabbit y Emoji. Exacto. Correcto. Tengo que decir que de Emoji a mí me encanta. A nosotros nos encanta la película, pues sí, la canción, y lo mismo con Peter Rabbit y con Jumanji. Y habéis salido en las tres películas, pero esto como es, tío, esto ya vaya a salir también en Titanic cuando salga, o sea, ¿tú vaya a salir en todas las películas a partir de ahora o cómo? Ojalá. Estaría interesante, la verdad, pero bueno, o sea, para nosotros la oportunidad de poder hacer una canción para una película es otro sueño cumplido y que... El siguiente paso es doblar. Exactamente, película. Vamos a doblar películas, venga. La coge y la dobla, ¿no? Malísimo. Claro. Eso sí, Madilla también. Vale, por último, cheque, como he dicho antes, te gusta la batalla de los gallos. ¿Quiénes son los que más te gustan a ti así? Chuti, evidentemente. Es que Chuti no hay ni cuenta, ¿eh? Vamos. Walls. Estás pegándole fuerte. Estoy, te estoy hablando de España ahora mismo. Sí. Blon, me flipa el ingenio. A mí también. Y Sweet Pain. Sweet Pain, joder. Yo voy a decir los que más me gustan, por lo que he visto. También. Escone. Escone, Chuti, Blon, Arcano y tú. ¡Ole, ole, ole, ole! Y tú, aunque no te he visto, ¿te imaginas? No, bueno, no, sí te he visto. ¿Sí? Haciendo el menos flow, ¿eh? Por el menos flow. Alex Seinao, tú tienes menos flow que no suscribirte al canal después de ver el Bad Movie con Muglijado, ¿no? Vale, pues pasamos a la sección de dilo primero que se te ocurra al escuchar las siguientes palabras. No tengo nada preparado, va a ser la primera vez que lo improviso, pero para eso improvisamos, para lo que se ocurra. Tú una y otra. Sí. Vale. Empiezas tú. Vale, venga. Empezamos. Now. Eres bueno. Rapero. Rapero. Alexe. Perfección. Vale. Tenerife.
Magia. Canarias. Hogar. Vale. Cristiano Ronaldo. Goleador. Messi. Dios. Batalla de los gallos. Eso sí, Nao. Es lo primero que se me ocurre. Es muy pesado, ¿no? Poniendo batallas, ¿no? Ya no tanto, pero... Ya no tanto porque tengo auriculares, vaya. Es verdad. Y bueno, y tú también, batalla de los gallos. Mi día a día. Latinoamérica. Sueño. ¿Latinoamérica? O sea, a ver, sueño, voy a explicar sueño, no es que me dé sueño, que es un sueño que estamos cumpliendo. Imaginas, es que me duerme escuchar, ¿te imaginas? Grito. Vale. A ver qué te digo. Within Center. Espectacular. ¿Y tú? ¿Del Wishing Center? Sí. De Nike, pero sabes sin Tony. Es verdad, eso fue que fui. Joder, sí. Todo lo asemeja a eso, ¿eh? Y nada, y por último, el Bad Mowgli. Esto es lo máximo, ¿no? 1000, 2000, 3000 verificados. No, sentí como... El verificado, ya está. Sentí como suben vuestros seguidores, sí, ¿no? Sí. 1000, 2000, 3000, 4000. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. A ti también, soy unos máquinas. Y nada, suscribiros al canal.